Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar del enmuflado de un cromo, el paso a paso. Comenzaremos quitando los dientes con una sierra y lo haremos muy detalladamente. Vamos a corroborar que nuestro modelo quede correcto. Lo que nosotros debemos hacer ahora es, con una fibra o un lápiz, lapicera, lo que ustedes quieran, van a marcar el límite de la cera. ¿Por qué? Porque si de esta manera el modelo quedó correcto en boca de la persona, lo que nosotros debemos hacer es mantener la altura de la cera. Paso siguiente es, vamos a cerrar todos los bordes del modelo. Vamos a sellar. ¿Para qué? Para que cuando nosotros coloquemos el yeso en la mufla, no se meta debajo de la prótesis. Porque si entrara yeso debajo de la prótesis, ¿ven cómo queda todo cerradito? Una lámina muy finita de cera. Eso, al no entrar, no va a permitir que entre yeso debajo de este cromo, ni en la parte de la estructura ni en la parte de los dientes. Observen que los retenedores de este cromo quedaron en el aire. Es necesario que queden de esta manera porque cuando nosotros enmuflemos, tanto los dientes como la estructura metálica del cromo van a quedar en la contramufla. Esa sería la forma que a mí me lo enseñaron a hacer. Hay técnicos que lo que hacen es colocar yeso sobre la estructura metálica para que quede encerrada de un lado de la mufla y los dientes en el opuesto. Cada uno con su librito, ¿no? Bueno, yo les voy a enseñar mi técnica. Mi técnica es, todos los bordes donde está el cromo se sellan con la cera. De este modo, nosotros lo que vamos a hacer ahora es acomodar nuestros modelos en la mufla. El proceso es igual a cualquier prótesis. Vamos a poner bastante vaselina en toda nuestra mufla, contramufla, tapa y tejo. Es importante que el yeso quede correctamente dentro de la mufla. Vean que los bordes están limpios y eso a mí me asegura que al momento de cerrar mi mufla no va a haber entrada de agua. Lo mismo va a pasar al momento de lavar la cera. Bien, nosotros vamos a colocar la mufla en la olla durante 10 minutos, que es el proceso que nosotros necesitamos para que esta cera se ablande. Pero previo a esto, nosotros vamos a esperar que este yeso que estamos colocando frague al menos 10 minutos. Una vez que el yeso está seco, que nosotros pasamos el dedo y no se nos queda yeso en los dedos, vamos a pasar separador marrón. El separador marrón, ya saben, separa yeso de yeso. Es importante que nosotros al momento de muflar tengamos todo prolijo, todo correcto, y vamos a tapar las zonas retentivas. Nuestras zonas retentivas serían donde antes estaban los dientes o el final de los modelos de las prótesis, porque ahí si se marca y el yeso de la contramufla entrara, no vamos a poder abrirla. Vamos a corroborar que la tapa cierre correctamente, la contramufla cierre correctamente, y vamos a llenar con yeso. ¿Hasta dónde pongo yeso? Hasta que en el momento de colocar la tapa, esta desborde yeso. Que desborde un poquito, no vamos a hacer gran desperdicio. Y la vamos a cerrar con nuestra brida. Vamos a ver cómo desborda yeso, y si eso sucede es porque nosotros estamos teniendo cero espacio de que haya quedado burbujas o aire dentro de la mufla. Vamos a lavar la mufla. Es importante lavar la mufla porque después, si nosotros llevamos la mufla sucia a la cocción, cuando se lava la cera, ¿qué va a pasar? Restos de yeso van a pasar a nuestro trabajo, más si están utilizando la misma agua para lavar después la cera. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cerrar muy bien estas muflas. Al momento de lavar la cera, ven que acá quedó cera, no hay placa base porque el cromo no lleva placa base, nos han quedado resto de cera. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Con agua bien caliente y limpia vamos a enjuagar. Después, con un pincel con detergente, vamos a volver a enjuagar y vamos a dejar así abierta nuestra mufla. Con el yeso todavía caliente, lo que nosotros vamos a hacer es colocar separador rosa. Separador rosa separa yeso de acrílico. Lo vamos a dejar de canto, vamos a ser generosos en la colocación del separador rosa y vamos a dejarlo secar. Le vamos a aplicar dos capas. Si el separador no es de buena calidad, una tercera capa.
Y de esta manera, así como se ve, limpio, impecable, sincera, es como debe quedar nuestro modelo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocar separador en la mufla y en la contramufla, donde están los dientes y donde quedó el modelo de yeso. De esta manera nos vamos a asegurar que nuestro trabajo va a quedar correcto al momento de tener que abrirlo cuando ya esté cocinado. ¿Ven cómo han quedado los modelos? Todo impecable, no hay suciedad, no está desprolijo, no hay partes retentivas, por eso el modelo se abrió impecable, no se rompió, no hay nada que... Siempre es importante mirar si se movió un diente, ¿sí? El paso siguiente es agarrar un cotonete con monómero y se lo van a pasar a todas las piezas dentales. De esa manera vamos a quitar el separador rosa de los dientes. ¿Por qué? Vamos a hacer una reacción química para cuando coloquemos el acrílico. Yo preparo mi acrílico. 3 partes de acrílico por 1 parte de monómero. Eso va a depender de la clase de acrílico que estén usando, la calidad, la marca. Eso influye muchísimo, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos esto preparado, presten atención que mi acrílico en la parte de arriba estaba brilloso. Ahora van a observar que el acrílico empezó a ponerse opaco. Ese es el momento en el que yo voy a empezar a prestar atención. Es el momento en el que yo debo estar al lado del acrílico. Voy a meter mi espátula de cemento y tengo que ver la consistencia que tiene. Tiene que estar filamentoso, todavía falta. Una vez que el acrílico está filamentoso, ¿cómo me voy a dar cuenta? Porque al colocar la espátula de cemento va a salir como pequeños hilitos. En ese momento lo que yo hago, mojo mis manos, coloco un poquito de detergente, no me enjuago el detergente y vuelvo con mi espátula de cemento a corroborar cómo se ve el acrílico. Cuando está de esta manera es cuando yo lo saco, lo coloco bajo el chorro de agua fría y como si fuese una plastilina lo amaso. De esta manera no se pega a mis manos y voy colocando pequeñas porciones en el modelo que con una leve presión voy colocando entre los dientes y en este caso el cromo. Si fuese una prótesis común, solamente entre los dientes. Si fuese un paladar, colocaría en toda la bóveda. Una vez que yo coloque el acrílico, lo voy a poner en mi prensa 40 minutos y ahí lo voy a dejar. ¿Por qué es importante el prensado? Para que no nos queden burbujas, para que no nos queden manchas, para que sea correcta, una impresión correcta. Ahí voy a dejar mis muflas 40 minutos reposando en la prensa. Una vez que hayan pasado esos 40 minutos, lo que yo debo hacer es colocar mis muflas en una olla con agua fría. Y esta olla la voy a poner al fuego, un fuego corona, un fuego medio, no un fuego máximo. Hay gente que lo hace a fuego máximo, ustedes háganlo como se lo enseñaron. Se va a cocinar 2 horas. ¿Cuándo comienzan a contar las 2 horas? A partir del momento que el agua fría empieza a hervir. Todos estos datos están en mi página de Facebook. Si este video te gustó, le vas a dar like, lo vas a compartir y nos encontramos aquí en un próximo video o en mi página de Facebook como Técnica Dental Gabriela Delgado. Saludos, chicos.